No, ¿qué características tiene este sistema frontal que llegaría esta noche, entre hoy y mañana, a la zona central del país? Bueno, el sistema frontal es un sistema frontal bastante extenso y con la baja presión asociada bastante activa, ¿no? Ha gastado gran parte de su energía en el Océano Pacífico, afectando, ¿cierto?, con fuertes vientos y fuertes precipitaciones también a Juan Fernández. Y ahora está comenzando a afectar el litoral central, vale decir, desde Viña del Mar hasta el Biobío vamos a estar cubiertos con precipitaciones, y la dirección meteorológica generó una alerta por las precipitaciones. Si bien es cierto, estas se encuadran entre 15 y 25 milímetros, que son valores relativamente normales, la unidad de tiempo es que estas se descargan es poco, vale decir, la intensidad podría ser a rato bastante intenso. La máxima intensidad del sistema frontal se va a dejar sentir durante la noche y la madrugada de mañana en el litoral central, prácticamente desde desde la quinta región hasta el Biobío. Perfecto. Luis, ¿cómo está? Lo importante es la característica temporal, vale decir, también va acompañada de fuertes vientos, lo que generó también un aviso, y este eventualmente va a estar en promedio entre 30 a 45 kilómetros por hora, pero con rachas que podrían eventualmente alcanzar los 60 kilómetros por hora. Eso quería saber. ¿Cómo estás, Luis? Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Gusto Hola. Verlo, un gran meteorólogo de la DMC, súper generoso además, siempre explicando los conceptos. Luis, te quería preguntar por el viento que tú nos referías, ese viento entre 30 y 40 con rachas de hasta 60, ¿es aquí en Santiago? No, en ningún caso. ¿En la costa? Está solamente, lo más intenso va a afectar la línea costera litoral, bueno, y algunos sectores del secano. Pero el sistema frontal, si tú miras el modelo, tiene una gran extensión norte-sur, sí, lo que significa en términos prácticos que está bloqueado, vale decir, casi no se mueve o se mueve muy lentamente. Ah. A la región metropolitana esperamos que arribe durante la noche y madrugada, pero no con estas características, sino que con precipitaciones mucho más débiles, porque se va a desgastar todo ahí en el litoral. Podríamos estar con mediciones menores, entre 3 a 5 milímetros, como mucho. O sea, y sin viento importante. O sea, las precipitaciones y viento, digamos, que los valles centrales no son importantes, sino que lo más importante y lo que más va a afectar va a ser la línea costera o el litoral central y sur, vale decir, desde la quinta región hasta la región del Biobío. Y también estoy dejando en el tintero la cuarta región, la región de Coquimbo. Sí. También va a incursionar este sistema frontal hasta la costa de la región de Coquimbo. Sí. Y lo más intenso se va a verificar ahí a la altura de Los Vilos. Ah, ahí esperamos que podría llegar a 25 milímetros el total acumulado de este evento. O sea, por ahí debiese entrar lo más potente y la costa chilena, el continente en rigor, está operando como un frontón. Está frenando este sistema frontal ahí en la costa, ¿eso es? Claro, por efecto dinámico hay un viento intenso que no deja pasar el sistema frontal. Se llama jet de bajo nivel o jet de barrera. Son 50 o 60 nudos constantes. Es como una cortina de viento que impide que el sistema frontal ingrese como normalmente lo hace. Perfecto. Eso. Lo que alcance a llegar a Santiago, ¿va a llegar con alguna característica en particular? ¿Algo de viento, tormenta eléctrica? Ah, buena pregunta. Viento, no esperamos viento, y precipitaciones esperamos que estas sean bastante débiles, entre 3 a 5 milímetros, pero en relación a la tormenta eléctrica, bueno, hay una posibilidad de tormenta eléctrica en todo el área, vale decir, también en regiones de la costa, de la quinta región específicamente, y también hay posibilidad de tormenta eléctrica en precordillera y cordillera, entre las regiones de Coquimbo y la metropolitana. Ya, perfecto. ¿Y esa tormenta eléctrica se genera por el choque de las energías? No. La tormenta eléctrica, como su nombre indica, es un fenómeno eléctrico que dice en relación con la polarización entre la nube y el piso, ¿ya? Y generalmente, para que esta se produzca, es menester que las velocidades verticales dentro de la nube alcancen ciertos valores que superen por mucho a la gravedad,
de tal manera que se produzca por roce esta polarización. ¿Ya? Así es que, digamos, está este fenómeno está pronosticado, pero como probabilidad, no es un hecho cierto. Ya. Ya. Si nosotros, perdón, en el switch ponemos Ventus Sky a las 11 de la noche, se ve un nubarrón grande arriba de Santiago. Ese nubarrón me gustaría que Luis nos contara si va a ser con muy poca precipitación, concentrada en alguna parte en particular. Y lo que yo te consultaba también, que tiene relación con que va a llover, mira, en todas las comunas de la región metropolitana, claro, o aleatoriamente. Eso, en algunas. Va a ser como cobrar un bono. No, tú no sabes bien cómo va a ser la cosa. Si te toca o no te toca lluvia. Viste ahí la imagen satelital, estamos en las 11 de la noche. Nosotros pusimos este modelo, Luis. Marca que en Rancagua, sí, por ejemplo, se concentran algunas precipitaciones en Santiago Centro y en la región metropolitana en general, pero no uniformemente. Cuéntanos un poco de respecto a eso. Claro, obrando con lógica y atendiendo lo recién expuesto, es bastante más probable que las precipitaciones se concentren en el sector poniente de la capital, puesto que la mayor intensidad está en la línea costera. Y este sistema frontal va a avanzar lentamente hacia el interior y después se va a ir gastando, secando y destruyendo, digamos. Entonces, la mayor actividad, pensándolo con lógica, debería estar en el sector poniente, vale decir, Curacaví, Melipilla, el sector poniente de la región metropolitana. Yeah. Ahora, por otra parte, también, afortunadamente, un sistema frontal que se comporta como sistema frontal frío, de tal manera que la isotermia cero va a comenzar a descender hasta llegar a unos 3.000 metros, de tal manera que la posibilidad de aluviones es casi nula. Perfecto. Silvana Stock desde Reñaca sigue precipitando. Ya sabes, entonces te lo dice Luis Salazar desde la DMC. La costa es lo que va a recibir lo más fuerte, sobre todo durante esta noche y madrugada. Ya hay en Valparaíso un accidente de tránsito, así que manejar, ¿viste?, con mucho cuidado, sobre todo con estas las primeras precipitaciones de este otoño, que el pavimento se pone medio resbaladizo. A tomar cuidado. Silvana, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Estén muy bien, nos vemos. Gracias. Mira, pedaleros ahí en Reñaca dando vuelta con algún tipo de encomienda, me da la sensación. Luis, entonces, seguimos atentos a lo que pasa en la costa. Vamos a tener algunas precipitaciones más débiles aquí en Santiago con algo de viento y tormentas eléctricas podríamos tener en zona precordillerana. Un abrazo grande a toda la gente de la DMC, Luis, gracias por atender el llamado de la Chile. Claro, y para aprovechar la idea, la tormenta eléctrica, ¿cierto?, también podría estar presente en los sectores costeros, ¿ah? Sí. Puesto que ahí también está dejando el sistema frontal, el sistema frontal del año, un extenso sistema frontal, su mayor actividad en cuanto a viento, a energía cinética y precipitaciones, se va a dejar sentir en todo el litoral central, prácticamente desde la región, desde la parte sur de la región de Coquimbo hasta la región de Biobío, donde esperamos que en promedio acumulan 15 a 25 milímetros los sectores costeros, que está dentro de lo normal, pero la intensidad, vale decir, cantidad de agua por unidad de tiempo, podría estar alta, y eso generó una alerta por parte de esta dirección. Vale decir que durante la noche y madrugada podrían haber precipitaciones de 2.5 a 3.5 milímetros por hora. Eso causa ciertos problemas, sí, porque igual los desagües y la evacuación de las aguas lluvias podría lentecerse. Sí. ¿Ya? Y por último, la región, las tormentas eléctricas van a estar en todo el área, pero principalmente en sectores costeros y en la región metropolitana, principalmente en precordillera y cordillera. Y lo más intenso ahí se va a experimentar durante la noche y madrugada.